Grupo Fórmula presenta. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú. Ríndanse. Los tenemos rodeados. ¡Y se calla! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa le daba, te daba despejo, te daba playera. Responsable, tú eres. Él, ni siquiera sabe. Porque no sabe producir. ¡Puchicaca! La Radio de la República. Con Chumel Torres. Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya es miércoles, la cima de la semana y lo que queda es formalidad. Prepárese para recibir toneladas de desinformación en la voz de sus expertos. Pare la oreja, súbale a su radito porque estas son las noticias. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Aeroméxico anuncia que siempre sí volará desde Santa Lucía, pero nomás a Tabasco, donde está Dos Bocas, y a Mérida, donde está el Tren Maya, mira. El amor está en el aire. El Vester Gordillo se casará con su abogado de 36 años que la sacó del tambo. El amor todo lo vence. Yo no le dije lo que le dije. David Faitelson aclara polémico tuit sobre sexualidad de Donovan Carrillo. No le saque, no sea rajón. Como aquella tarde en el Pirata Fuentes donde el héroe de Tepito le sacó los mocos de un pierrotazo. Y en la mañanera... No eres tú, soy yo, le dice Amli a la madre patria y le pide un break, un tiempo, un espacio para ver si se puede arreglar o nos divorciamos. Amiga, Inbox. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Tianguis de la Noticia, transmitiendo a todo México, abriendo la conversación, como quien pierde una estrella. Ya llegó el terror de la noticia seria, el mero mole de la desinformancia, la niña de mis ojos, Chumel Torres. La Radio de la República, con Chumel Torres. Señora bonita, mi mano de casa, ya estamos de regreso en el peor noticiero de México, ahora también por la radio, miércoles 9 de febrero, este gloriosísimo 2022. Ya está usted, sí, en la frecuencia correcta, pero usted está en el programa que no quería estar. Espérese media hora. No, ahorita sigue Joaquín. Ya son chido. 30 minutos. ¿Qué son 30 minutos? Ni 30, son 10 de corte, aparte. Sí, no, y todos los patrocinadores que tenemos, Ricardo. No se descompuso su radio, señora, así hablamos. Así hablamos, así pero son malamansados, nos atropellamos entre nosotros. O sea, todo lo que nos enseñaron en las clases que tomaron ustedes de locución, anti eso. Eso, anti-jalo, así. Anti-jalo. Somos el contraejemplo, yo creo que nos van a poner así en las escuelas de locución, así de... Miren, todo esto de la Radio de la República, hagan lo contrario. Sí. Y si se quieren graduar, esto no. Esto no, y lo haré muy bien. No. Mi nombre es Chumel Torres, me acompañan los exgraduandos Ricky Moreno, Gabriel Lomemí, Víctor Hernández y todo el equipo que hace posible este programa que llega hasta usted gracias a la gentileza y falta de supervisión de Grupo Radio Fórmula. es la hora de comer del sensor. Es que esa es la cosa. Como nos ponemos a la una, todo el mundo está comiendo y dice, ¿quién está? Los chavos, estos son dos norteños. Bueno, pues déjalos, sí. Nadie los oye. Y ándele. Es el cambio de turno. El cambio de es el cambio de turno. Sí, somos ese. O sea, es el... somos el... Cuando te venden en la taquería lo que se quedó el desayuno. ¿Sabes cómo? Ah, sí. ¿De qué tiene? Pues tengo taquitos de huevo, así que ni está en la carta. ¿Sabes cómo? Nosotros somos eso. La media hora muerta. Sí, la media hora muerta. Brito, muerta, porque en segundo lugar. Bueno. Oigan, muchachos. No, nomás quiero decirlo bueno, aquí. Nomás, obviamente. Por decirlo. Oye, hablando de por decirlo, el presidente tiene que entender que los pueden meter en un conflicto. Porque desde la mañana, es que trae este cotorreo con España de piano, perdón por la conquista. Por la conquista. Y el presidente le dijo así como, bueno, un expresidente le dijo de vato, te pidas López, carnal, o sea, de nada por la conquista. O sea, que no te estaría hablando nada, te le sacando el corazón allá a los chichimocos para ofrecerse lo que salgo a chichimocos, no. Pero que no estás comiendo un caldo de chichimoco ahí. Entonces, chichimoco asado. Entonces, pero hoy le pidió un break a España. No sé qué quiere decir eso. O sea, pedirle un break a España es un anglicismo dicho a alguien en español. O sea, hay como muchas conquistas ahí en esa frase. Fíjate que el presidente Manuel López Obrador planteó realizar una pausa en las relaciones entre México y España, aunque aclaró que se trata de solo un comentario y no de algo que pedirá de manera formal. Claro que no. ¿Qué? O sea, lo que menos nos conviene es dejar de hacer negocios con quien sea. Hijo, ¿qué le pasa? Estás viendo que la inversión está más muerta que el payaso. A mí se me hace que ya le llegó el run run que anda acá en los altos niveles financieros
que se va a quedar un banco español con Banamex, ¿eh? Y vuelve la reconquista de todo lo del centro, papá, ¿eh? Pero pues ya era de un banco español, ¿no? Ya era gringo, de los gringos pasa a los españoles, es exactamente lo mismo. Es de todos menos nuestro. Eso sí, es de todos menos nuestro. Entonces el round es que como dijo, oye, y España lo voy a decir que lo... Señora, acuérdese lo del banco. Que, o sea, ya estuvo. No, bueno, pero mira, durante la mañanera el mandatario mexicano señaló que ambos dos países se tienen que dar un tiempo para respetarse, para valorar, para poner en una balanza, ¿no?, la relación. Y es que el gobierno de España no vea a México como una tierra de conquista, como un llano. El gobierno de España no ve a México, punto. Sí. Doctor Gab, es que la cotidianidad cansa, ¿sabes? Ya no es lo mismo que el amor acaba. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí. O sea, tú dices que somos la vieja inapetente, digamos. No, al revés. Acuérdense. A ver, sé que estamos jariosones. España sí vive un chorro de nosotros financieramente. Los mercados más atractivos para Santander y BBVA somos nosotros. Los inditos de acá, como nos dicen, los inditos de acá, somos los de acá. Y entonces, sí dependen de nosotros. No tanto, pero sí tenemos ahí mucha transacción económica. No, lo que le hacen presidente... es mandarnos cantantes que no quieren allá. Es lo que han hecho toda la vida. Y vendernos programas de televisión. El efecto es que el efecto lo comía. Sí. Pero está bien, ¿no? ¿Sí? Vamos, y el presi cerró diciendo, si queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben. ¡Ay, cañangas! Dice que lo están robando, o sea... No entiendo. Porque se llevó tu idiosincrasia, Chumel, desde allá, desde hace 500 años, desde la noche de los 500 años. España se robó tu idiosincrasia. O sea, ¿me estás diciendo que no soy indígena? No, es. Gracias a lo mucho llegarás allá a un condenado, a una condenada mezcla ahí saltapatrás. Llegas a un don nadie si quieres. Pero miren, luego de pensar tantito lo que había dicho, el presidente reculó y aclaró que cuando habla de los españoles se refiere a los empresarios y no al pueblo de España. Es un pueblo que merece todo nuestro respeto, un pueblo trabajador extraordinario, un pueblo bueno. Pues, ya lo dijo. Ya dígalo. ¿Y sabe qué? El acentito sí está medio... la onda es que es justo porque no tienes que pelear por el empresario. No, ahí te va. Acuérdate que traen atorado el tema de Animal Político, OHL Española y Julio Scherer. Entonces ahí como que se quiere empezar a deslindar de otros los españoles. A lo mejor la trae aquí en el cogote, pues. También la constructora de la que hizo parte del segundo piso. Era española, ¿no? También. Sí, OHL. No. OHL. ¿OHL? La de Peña, la Casa Blanca. No, había otra de un empresario español, ya me acordé. ¿Y esta Iberdrola, esta qué era? Iberdrola es de energía, española también. Iberdrola. Pues también trae esa Toral. Sí, también trae Toral. Trae las constructoras, trae los... Pero papacito, si algo trae Toral el presidente en el Cogore, ¿qué estamos, en el día 13 o 14 ya? Cogore. Dice Ricky que es el 15 ya. Es que salió un jueves. No, salió el 27. Ajá, un jueves. Sí, yo tengo que ver, Pam. Pero mira, déjame le pido lo que sabemos, que cuántos días llevamos en contra del periodista. 27. Carlos 27. Loret de Mola. Que es, mañana se cumple 15 días. Ya lo trae a Carlitos. Y dijo el señor, o sea, pidió la mañanera que en aras de la transparencia revelara el señor cuánto gana al mes. O sea, que Carlos Loret de Mola revele cuánto gana al mes y quién le paga. A ver. Que yo sepa, no es funcionario público. ¡Exacto! ¡Exacto! No le puedes pedir transparencia a alguien que no es funcionario público. Chumel dijo el presidente que va a esperar la respuesta. Sí, dijo, no quiero que se escude, exactamente. No quiero que se escude diciendo que es actividad privada, para empezar. Sí, porque eso sí es una actividad pública. A ver, señor. Si Loret lo revela, ¿qué, güey? O sea, pon tú que tú eres. Sí, voy a decir, güey. No, ya, pero me pagan 1,000,000 de varos, man. Pero además, ¿sabes qué, Ricardo? A mí, si el presidente me pregunta cuánto ganas, ¿qué le importa, señor? No, discúlpame, pero... No, mi hermanito, yo no soy su empleado, él es empleado mío, yo sí le puedo preguntar cuánto gana y quién le paga, él a mí no, güey, discúlpame. Tiene razón, pero ya en aras de seguir con eso, ¿sabe qué? Le voy a decir cuánto gano ya, nomás. Pero es que el tema es que... Le acabas el tenor. Se dice fácil. De lo que ganas en esa esquina, el gato. No, güey, pero es que no. No, espérame. ¿Sabe qué, señor? Gano más que usted. Ya con eso tiene. Fácil. Pero espérate, güey. ¿Tú crees que no? ¿Que revele cuánto gana? Ajá. El crimen no va a decirle, ¡ay, qué padre que le va muy bien al señor Loret de Mola! Claro que no, es un tema de seguridad, güey.
También no tiene por qué. Y dice, papá, estás viendo que mi del Toro se fue, sí, del país, nomás porque pero lo vieron muy maneras, bien alimentado. A como está el país también, sí. Los que ganamos 2 pesos, ahí andamos todos. Sí, cuidándolos, güey, las espaldas. Sí, ya tú sales aquí, no puedes salir a las 3. Pero el rollo es, o sea, y, o sea, lo que yo pienso, si platicase yo con un chairo, punto que tuviera esas malas amistades, ya. ¿Y eso qué beneficia? O sea, no, ¿qué pasa es que con eso? Beneficia nada más para echarle toda la horda de ataques, que le pagan, es que gana. O sea, esa es una, y la otra es que cuando dice, es mi derecho no decirlo, Carlos Loret, mentiroso, ves cómo si mientes, doble mentira. O sea, además, dijiste y la señor, que traes arrastrando son. Señor presidente, peleese con España, no se pelee con un periodista. Que no se pelee, o sea, con nadie, ¿sí? No, es una necesidad pelearse, lo sabemos. O sea, sí, te despierto. Peleese con el cáncer infantil, güey. Exacto. Ándale, peleese con el COVID. Peleese con Zagatel, ya. Pongan un putazo, un regacito ahí, hombre. No. Un soplamocos así, pues, cállate. Un pirrotazo. Contra el narco no, porque ese nos va mal. Ese saludo. Ese la llevamos bien, qué necesidad, hombre. Cada quien sus cubas. Pero mire, por último, el mandatario federal adelantó que hoy que va el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, le va a preguntar por qué es que el gobierno de Estados Unidos le entrega dinero a mexicanos contra la corrupción. A ver si es cierto. Güey, no leemos nada, ni te topo. O sea, sí. Pero, ¿a mexicanos contra qué? ¿Ves que el corrupto? ¿El corrupto? Oye, pero ¿cuál corrupción? Si él ya terminó con la corrupción, no debería existir. La que le inventas. Mexicanos contra nada, se llaman ahora. Contra nada. Mexicanos contra el aire. Sí. Mexicanos contra las nubes. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted se vio ahorita, no se mueva. La Radio de la República, con Chumel Torres. Ahorita regresamos con eso. Ya estamos en Facebook Live. Muchas gracias a las 3,600 personas que tenemos acá conectadísimas. Dice AMLO, peleate con las frutas y verduras en tus spots. Sí, sí, que se está tan mendigo panzón. O sea, calmado, hijo. Hablen de la UDLAP, que la verga. Ya nos tienen hartos con lo de la UDLAP, hombre. Resuélvelo solos, hombre. Sí. A ver. Hagan otra, ya hubieran construido otra. Impriman más UDLAPs. Impriman más UDLAPs. Impriman más. Saludos a Daniel Salazar, porque se anda recuperando del cobicho. Saludos, Daniel. El cobicho. Oye, dice, a ver, si hablamos de la UDLAP, no se resuelve nada. Hemos hablado de la revocación de mandato, hemos hablado de los periodistas asesinados. No importa si hablamos aquí o no va a pasar nada. Oye, ¿podemos decir que me pidieron que fuera funcionario de casilla de lo de la revocación de mandato? ¿Qué opinan ustedes? Fuera de pedo, les pongo como amigos. Yo siento que es un llamado de la nación. A mí nunca me... Una vez me tocó y sí fui porque hay que cumplir. O sea, es que, mira, yo soy muy fan del INE y soy muy fan del proceso democrático. Nomás esto se me hace una pendejada. Yo tengo que recordar el bien de tu agenda, que tienes que chambear ese día, abusado. Es que tenemos que cubrir esa madre, ¿no? La revocación. Sí. No, hombre, güey. ¿Qué es el fórmula? Puedes ir a hacer con el INE, pero puedes no ir a votar. Puedes no votar, güey. No, yo no voy a votar. Por eso, puedes cumplir con tu deber cívico, pero puedes no votar, güey. ¿Cívico? Ahora, lo malo es que si te identifican, van a ir a votar ahí todo el mundo. Y una foto con el Chumel y la chingada. No, yo creo que van a decir, pinche Chumel vale verga. Los que más van a ir a votar Chairo en esa revocación van a ser los fans de Andrés Manuel. Entonces se va a llenar de más fans de Andrés Manuel. Ay, no, te van a decir que metiste más. ¿Qué, presidente de casilla te tocó? ¿O no te han dicho? No, sé, no me han dicho nada. No, imagínate. O sea, le dije al chavo que presidente espurio. Edecán, no, es de edecán de casilla. Es el edecán de casilla. Edecán de casilla. ¿Eso existe? Yo podría ser. No, me pongo un chor bonito, una playera escotada. El cachetero. El cachetero, la chiquis de Mundeline. El cachetero, no. Con esos colchoncitos Bimbo, güey. No, pendejo, también el cachetero. Un cachetero así de mezclilla cortada, así tipo Freddie Mercury. ¡Ah! Es que, a ver. Es que dice, aquí dicen, es un deber. Sí, güey, pero es una pendejada. O sea, yo iría por el INE, que yo quiero mucho al INE, pero, o sea, se me hace una mamada. ¿Sabes qué iría? Se me hace que, o sea, por lo más por divertirme. No va a ser nada, nadie va a ir a esa madre, van a quedar como 5 güeyes. Es el deber, sí, es que puedes no votar, o sea, puedes no ser partícipe de esa tontería, pero pues eres organizador y el INE te llamó. Es que yo soy muy patriota, güey, o sea, también... Yo también soy muy patriota, o sea, si yo... Si te habla el presidente, vas, güey, o sea... No, vas, es que esto es lo que te quiero decir. Ese es el tema, cabrón. Ahora, Osvaldo sí los mandó a la verga. Sí.
No, pero sí fue una vez. Pero ¿no? Es que sí fue, es que considerada la casilla en la federal. En la federal. Sí. No, digo que salí al. O sea, me tocó el güey haciendo el timbre. Y luego, ¿qué onda, brother? No sé qué. Del INE, de parte del INE, no sé qué. Le digo, ah, bueno. Sí me asusté. Porque me dice, tenemos una notificación. Y dije, ya valió verga, güey. Así ya me agarraron. Y te lo juro que sí me cagué. Sí me cagué. Y luego ya vi, Y luego dije, no, es para la revocación de mandato. Y luego me cago de risa y dije, voy a salir sin cubrebocas para que me vea el güey. Y salgo y me dice, caga en la risa. Que no mames, que tengo. Dice, no, hombre, güey. Dice, pues entiendo si no quieres ir. Le digo, no, vato, déjame aquí la papeleta. Nomás ahorita no puedo que me notifiques, le digo, porque tengo junta en 10 minutos. Vente la próxima semana. Me dice, no, si más si te caigo. Llegar con un 6 y la verga le va. ¡Mira! Eso puedes ir. Puedes ir a la fiesta de tu compa, pero no chupar. No, pues, es eso. Pues sí, igual no vas también. Pero vas a manosear. Oye, vamos, tenemos mención de Vinoteca, ¿eh? Ya está allá abajo, por favor. Ah, muy bien. Regresamos con tantito de AMLO, si quieres. Lo de Donovan. La Radio de la República, con Chumel Torres. Señora bonita, pues yo no sé usted cómo se está preparando, pero yo ya estoy listo para festejar San Valentín con mi mujer. Es la de todos, que es la obligación de todos armar un giveaway para ver quién será el afortunado en ganarse estos premios, este arcón de la Vinoteca. Para giveaways, el que Vinoteca acaba de lanzar, en el que regalarán 1,600 pesos para que se lleve a su peor nada a cenar en Monterrey, la Ciudad de México y o Querétaro. A ver, ¿cómo está eso, Chumel? ¡Ay, Ricky! Entra rápidamente al Instagram de Vinoteca, que es Vinoteca-México. Síguelos y comenta la publicación del giveaway, etiquetando a quien quieras llevar a la cena y escribiendo tu historia de amor. Dile, yo fui una vez a cenar con @hiots y quiero invitarlo a mi cena romántica. ¿Y cómo está eso de los premios y la cena, Ricky Moreno? Ah, pues muy sencillo. Déjeme le repito el Instagram, porque parece que Chumel está corriendo. @Vinoteca-México. Pues Vinoteca sorteo. Será los comentarios y al primer lugar de cada ciudad será el ganador de una cena romántica y una botella de champán. Y el segundo y tercer lugar recibirán un botellón y un producto delicatessen para brindar como es debido. Así que ya se lo sabe, con su Vinoteca o Vinoteca, tu San Valentín será inolvidable. Pensé que es inviolable, pero no es cierto. Ya estamos de regreso en el pulso de la Radio de la República. Señora bonita, amigo amo de casa, le estamos platicando en la mañanera que el presidente le pidió un break a España, que dijo, estamos muy peleados ya. Creo que hay problemas en casita. Pidió un break y pidió cuentas. Es como, a ver, estoy harto de ti. Pásame esa tarjeta. Sí. Pásame esa tarjeta, a ver cómo andas. Y le pidió a Loret que dijera cuánto gana. No sé para qué. Y dijo que ahorita va el señor Ken, el de Estados Unidos, que es Salazar, y le va a preguntar que por qué el gobierno de Estados Unidos le da dinero a latinos, a Claudio González. A ver, ahorita lo decía el Gab antes de que nos paramos del aire. Es cuando se pone muy gallito con los gringos. Y le voy a decir al gringo, óigame, usted. Y luego me llega lo de, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me gusta el palacio. Oye, Trump, y lo, what's up? What up, bitch? Y lo, me duele aquí. ¿Quieres desayunar? ¿McMuffin? ¿Me McMuffin? O sea, sí, es muy gallito. Y le voy a decir que por qué le manda mano. Y lo va a llegar y lo, oye, Ken, ¿qué pasó, idiota? Y lo, qué padre llamarte que... ¿Y Barbie? Barbie, ah, te creas así. Sí, es que... Oye, y esto pasó la mañana con estas cosas, y luego, ay, no, qué risa me dio eso. Ya ves el morrillo este Donovan Carrillo, que es una... Hoy a las 7:30 de la tarde en YouTube puede ver su participación. La final, ya la final. ¿Ah, la final? Sí. Ay, donde queremos, papá. No, yo sí... ¿Será que me echaré un fuertecito para apoyarlo desde aquí? Obvio, para las que... Las buenas vibras se sienten sí, de todos sí, lados. Sí. Una machillota etílica para apoyar... Sí, porque aparte, él está patinando en hielo. Y yo puedo servirme un whisky con hielos. Es casi lo mismo. Lo mismo. Y siempre acabo patinando. Entonces se unen las almas. Se une el hielo, se une el patinaje. Hay un poco de artístico ahí. Entonces, por mi Donovan, hoy hay que servirnos un fuertecito a las 7. Y entonces, estoy muy orgulloso todos, y así, de repente ya, ay, le cae caca al pastel, y luego, en la mañanera, Chiqui se lo quisieron adjudicar, güey, o sea, Chiqui, o sea, porque... ¿Chiqui? No, güey, a ver, es que, o sea, sí tenía como machilpepilla, porque, le dijo un reportero, de los que pone Jesús, ¿cómo se llama? Chucho Ramírez. Chucho Ramírez.
Sí, de los que, o sea, no son de ningún portal de que, ay, somos de amlobots.com. Y le dijo así de, oiga, yo nomás quiero ver, ¿qué onda con este niño Donovan? Que Claudia Sheinbaum lo invitó a su primera pista, pero dije, cálmate, o sea, es que dijo, Claudia Sheinbaum le vio las actitudes. ¡Ay! Claudia Sheinbaum, a ver, si alguien no hace deporte en este país, es la mi cuatro, equipo y el equipo de la 4T. La 4T, o sea, no hace un carajo de deporte. Es lo que tenemos en común, que no hacemos nada de ejercicio. O sea, que el presidente está acá en la barrigona, hasta que hay el béisbol es deporte de gordos. Oye, no llegó el ayuto, todo ahí todo bofeado cuando se cayó la línea 12, que llegó ahí en bici. ¿Usted quién es? Oye, secretario de movilidad, cállese, el secretario de movilidad, aquí en la bici. A ver, muévase, joven. Vamos a escuchar Arcade Fire. Muévase, muchacha. Hija. Está muy peligroso para una niña como usted. Ah, bueno, entonces dijeron así que Donovan había patinaseado porque Chemo le dijo así de, oye, tú eres medio campeón de patinaje. A ver, patínale. A ver, patínale, mi rey. A ver, oye, te cité a las 10 y llegaste patinando, como que te gusta. ¿Eh? ¿No? O sea, ¿te gusta? Oye, ¿te gustó la de agujetas del color de rosa? A ver, patíname. La pista de San Jerónimo, hombre. Oye, pero acuérdate que Claudia Sheinbaum me ayudó a que terminara la guerra de Vietnam y también adivinó las... La paz mundial y un atletas olímpicos. Adivinó las actitudes. Tiene mucha visión para esas cosas. Bueno, pues, pero ayer David Faitelson tuiteó que... Es que... Muy, muy desafortunado, pues. Muy a la Faitelson también. Muy a la Faitelson. O sea, sí, encanta, eso ya Faitelson escrito así. Y dijo, qué bueno que este niño ahí, el Donovan, le fue muy bien, que venció la homofobia. Y el Donovan le dijo, güey, no soy gay. Por eso la venciste, qué bueno. La venciste, qué bueno que la lo hagas. Ya se te quitó, bendito sea Dios. Ya se te quitó. El poder de la oración te quitó lo que. O sea, no. Patinaste por encima de la homosexualidad. No, o sea, entonces Richardson, lejos de disculparse y decir de, no, mijo, pues nos malentendimos ahí, no sé qué, una disculpa porque tenía muy de traje pegado y me fui. Le dijo, no. Es que el patinaje artístico está lleno de... Tiene percepción muy homofóbica. Salió como... Sí, güey, sí. Así falta eso ya, güey. No, ya, nomás hizo porque no es pinche fútbol, o sea... Hizo lo que todos los moneros ahorita de... No, es que no le entendieron a mi tweet. No, sí, le entendiste, sí, 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 a mi dibujo. El idiota eres tú por no entender. Sí, sí, sí. No, viejo cara, estúpido. Pusiste... Ahí estamos viendo. Pusiste que este güey había vencido la homofobia. Le dijiste joto en su cara, güey. Sí, no se vale. No eres gay. Ay, pues se te va quemando la bolsa, mana. O sea, casi. O sea, sí. Pero eres gay. ¿Y por qué patinas artísticamente? Y lo... Pues porque soy patinador. O sea, pero no es ese. O sea, a ver, Faitelson, no puedes estar haciendo este tipo de cosas. Y más cuando, o sea, si no te consta, pues no hables, mijo. Y además, cuando ya te rompieron el hocico, mano. Ya, o sea, no aprendes. Si eres cliente de los atletas mexicanos, mi rey, o sea, ya le puso un soplamocos en Twitter que te lo ponga en la vida real, hermano, también, hombre, cuidado. Y luego vamos rápidamente al aeropuerto porque Aeroméxico dijo que sí va a volar de Santa Lucía, pero... ¡Ay, nomás! Hay un pero. Nomás va a tener dos vuelos. Uno a Tabasco y otro a Mérida y ya. ¿Qué hay ahí, oiga? ¿Para qué ir a Tabasco y a Mérida? Manatís. No, lo que la teoría Manuchos. Que tenemos aquí, la teoría iluminante que tenemos acá es que el gobierno tiene que hacer contratos a fuerzas con el aeropuerto y en Tabasco. Con aerolíneas. Alguien le tiene que mover a la gente. Todos los vuelos de gobierno son en Aeroméxico. La mayoría, si no es que todos. Ah, no, buena. Dependencias de escuelas, así, casi, no, hombre, casi todo. Sí, toda la dependencia federal tiene contratos con Aeroméxico. Pues. Ahora, ¿a dónde tienes que volar? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde tienes dos bocas? No una. Tienes dos bocas que alimentar. Pues, y el tema es que iba a ir un titipuchal de trabajadores. Sí. Y está lejitos. El vuelo. Oye, ¿y a Mérida por qué? ¿Por el Tren Maya o qué? Por el Tren Maya. Por el Tren Maya. Lo mueves para allá. Es que, acuérdense, todos. Y aparte dijeron, vamos a empezar con un vuelo diario. O sea, entonces un día los traes y otro los regresas, un día los traes, otro los regresas. Y entonces ahí ya te apalabras. Y como eres gobierno federal, te compran los boletos y te dicen, sí o sí tienes que viajar desde Santa Necia.
Oiga, pero aquí está el aeropuerto enfrente, hombre, trabajo enfrente. No, te tienes que ir hasta tiene que ir allá. Sí, sí. Y como eres dependiente federal, de dependencia federal, pues. Oye, ¿y si pusieron el tren ese que iban a poner en la línea del metro, así? No. A ver, si quiere, querer es poder. Si quieres, sí. Querer es poder. ¿El 20 qué lo van a poner? 21 de marzo. 21 de marzo. Sí. O sea, oye, yo no quiero decirlo, pero creo que va a haber una cobertura ahí especial. Me llegó un run ahí de Radio Fórmula, ¿eh? Que va a haber cobertura. Un enviado y un colado, dice. Así se enviado especial. El memo que nos dio, dice. Y un camarógrafo. O sea, un enviado y un colado viajan en Santa Lucía. Y un tripié ahí para al iPhone. Pero el rollo es ese, o sea, ya falta bien poquito y no se ve claro. Yo ya me muero de ganas de ir. Bueno, ya hay tres aerolíneas, wow, o sea. ¿Eh? Volaris, Viva. Pero ya que internacional, así. No, internacional no hay todavía. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos mañana en Punta Lona y le decimos, Joaquín, ahí te van los vuelos comerciales. Tú tomas por internacional, primera clase. La Radio de la República, con Chumel Torres. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Ahí, está acompañando. ¿Qué onda? Ahí lo importante es si van a poner una sucursal de Krispy Kreme también, por favor, porque sí, es que si no vamos a ir nadie. Sí, para el chihuahuense, sí, es el regalo, del chihuahuense. Sí, es el hook del chihuahuense. O sea, es el motivo para ir. Sí, el día que anuncie Krispy Kreme, que ellos también pondrán una sucursal ahí en Santa Lucía. Ahí sabemos que ya. Un Johnny Rockets, no, ya. Un Johnny Rockets y un... O sea, el tema es que cuando pongan un Krispy Kreme, ya vamos a saber que sí va a ser el proyecto del presidente. Sí. Llegué bien lleno, pero pues me he hecho una malteadita aquí en el Johnny Rockets. Todo el mundo. Qué descaro. Qué locura. Una malteadita. Oye, papá, no sabía que mañana se armaba, güey. O sea, que creo que era... ¿Es hoy lo del niño este? Sí, 7:30. 7:30 de la noche por YouTube de Claro Sports para que lo vean. Oye, que ya no hablamos del Vester, caray, sí. Ah, se nos casa. ¿Estás bien, Gab? ¿Estás bien? Mañana? No, estoy bien, mañana, pero... ¿Seguro? Nada está escrito en piedra, amigos. Nada está escrito en piedra. O sea, ¿tú crees que todavía puedes salvar eso? Pues el acta de nacimiento del Vester, al parecer, sí. Pero... Posiblemente sí. Pero no... Mira, y si no, si una vela se apaga, otra se prende. Mira, ahí también está Rosarito ahí esperándome tras los, barrocos. Shaymo, híjole, Shaymo sí me Zulibella, Shaymo. Sí, pero se me hace que batea para el otro lado. Y lo empodera. No le hace, güey. Yo veo auras. A mí la señora se me hace. Que no, amiga. Es una mujer inteligente, una mujer. Sí, pues es lo que llama la atención. Ahora, si te gustan jóvenes chihuahuenses. Pues está la gobernadora de Chihuahua, es soltera, es guapa. ¿Es soltera la gobernadora? ¡Claro que es soltera, Maru! ¡No, pero! ¡Ah, bueno! Joven junto a estas otras señoras y sí, mucho más joven. Y no, no es fea, ¿eh? Acuérdate no que fea. De, no de hecho fuimos bigotes. A un evento y ahí está. Sí. No es fea, ¿eh? No es fea doña Maru. ¿Cómo te caería un estado grande ahí en sí, tu mira, poder, Milga? Eso ya me vi. Piénsalo. Ahí veremos. Sí se me antoja una casita en Houston, algo bonito. Bueno, sería en El Paso, porque es la frontera, pero no es feo El Paso, nada feo. No, no es feo. Está padrísimo y la propiedad muy barata. El metro cuadrado sale muy, está muy buen precio. Highlanding. Está muy buen precio. Vámonos ya, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en Punto de la 1:00 p.m. No se pierdan, si no han visto El Pulso de la República, quedó muy hermosuro. Nosotros nos vamos y que tengan un bonito miércoles. Mañana nos vemos en el radio y en El Pulso de la República. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.